Pasan 40 minutos de la una del mediodía. Esta tarde, en la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco, el pozalbense Félix Ángel Moreno Ruiz va a presentar su primera novela, Un revólver en la maleta, una novela policíaca de intriga ambientada en la Córdoba del siglo XX. Félix Ángel Moreno es profesor de lengua y literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ricardo Delgado Vizcaíno de Pozo Blanco. Es escritor y cuenta en su haber ya con algunos premios literarios. Pero nosotros ahora vamos a adentrarnos en su nueva novela. Y lo vamos a hacer de la mano de su propio autor, Félix Ángel Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Félix Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es la primera novela que escribe. Sí. Y cuéntanos un poquito por qué ha querido debutar con este género, con la novela policíaca. Pues porque desde que era pequeño descubrí el género policíaco y el género negro, desde que era un adolescente descubrí la novela policíaca a través de Agatha Christie y siempre me ha gustado muchísimo como lector, y cuando empecé a escribir pues me llamó la atención también y me dije, si hago un día una novela, pues la voy a escribir policiaca. Uh-huh. Es el género más atractivo para mí. Usted ya había hecho su incursión en el relato corto. Decía antes que ya tiene, bueno, pues algunos premios, ¿no? Sí, yo comencé en la adolescencia a escribir relatos y es verdad que he tenido la suerte de presentarlos en algún concurso literario, por ejemplo el de Pozo Blanco, y he ganado algunos. Pero después ya he seguido escribiendo, ya algunos los he publicado en revistas y ya ha sido más de 40 años cuando me he puesto a escribir una novela. Uh-huh. Félix Ángel, ¿qué le atrajo a la hora de situar la novela a principios del siglo XX en el reinado de Alfonso XIII? Sí, es una época que me atrae muchísimo, que además en el caso, por ejemplo, de Córdoba, que es donde está ambientada, no hay prácticamente nada. Es decir, la literatura de ficción en torno a Córdoba, la narrativa que tiene como Córdoba como tema, prácticamente es o bien la época califal o la época romana, y abandona lo que son los principios del siglo XX y incluso la propia actualidad, ¿no? Entonces, Córdoba como espacio geográfico me atraía muchísimo. Es una ciudad que he estudiado, he vivido varios años, y por otra parte, la época de Alfonso XIII, es decir, los primeros años del siglo XX, también me han atraído mucho y también considero que es un filón literario porque no hay prácticamente nada escrito sobre esa época. Uh-huh. Félix Ángel, el detonante de la acción lo sitúa usted en una iglesia muy peculiar de Córdoba, San Lorenzo. ¿Ha tenido algún tipo de relación con este lugar? Sí, yo vivo en Córdoba los fines de semana, es decir, vivo a caballo entre Pozo Blanco y Córdoba y vivo muy cerca de San Lorenzo, vivo en la avenida Barcelona, que está muy cerquita, y entonces pues paseo mucho por esa iglesia. Siempre me ha gustado la iglesia de San Lorenzo, y en especial una talla que es la del Cristo de Ánimas, que procesiona los lunes de Semana Santa en Córdoba, y cuando vi esa talla hace ya muchos años, me dije que iba a escribir una novela en la que apareciera. Uh-huh. Y precisamente el argumento es que un abogado, un hombre muy muy importante en la Córdoba del siglo XX, un personaje imaginario, pues aparece crucificado, aparece muerto en la iglesia de San Lorenzo, ocupando el lugar del Cristo de Ánima. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya se desarrolla toda la trama. Uh-huh. Además de transcurrir en Córdoba, esta novela también lo hace en Madrid, dos ciudades muy diferentes. Uh-huh. ¿Por qué ha querido situar o ambientar esta novela en dos ambientes tan distintos? Pues bueno, la historia, en realidad la novela cuenta dos tramas distintas que van en paralelo una con la otra, para intentar, bueno, yo lo hice en realidad porque me gusta escribir con cierta complejidad y también para entretener al lector, es decir, que el lector pues no se canse de una historia, sino que también tenga el aliciente de leer otra segunda. Es decir, las dos historias, la de Córdoba y la de Madrid, van al mismo tiempo, evolucionando al mismo tiempo a lo largo de la novela. Entonces, pues coloqué una historia en Córdoba y después busqué un otro espacio distinto al de Madrid. El segundo crimen, el crimen que aparece en Madrid, es como una especie de asesinato en serie, y claro, necesitaba una ciudad más grande, ¿no? Que en la que el asesino se pudiera amparar en el anonimato, porque la Córdoba de principios del siglo XX prácticamente era como un pueblo grande, es decir, tenía unos 40.000 habitantes. Entonces, la presencia de un asesino en serie que va asesinando en las calles por la noche, pues era más difícil colocarla en una Córdoba provinciana, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, el Madrid de principios del siglo, sin ser lo que es actualmente, ya era una ciudad,
una urbe más grande, y entonces sí me permitía ese tipo de crímenes, muy parecido a lo del Jack el Destripador en Londres, de la época. Homero Pérez es el nombre de su protagonista. ¿Ese nombre clásico responde a algo en particular? Sí, el personaje es cordobés, es decir, el protagonista es un inspector que se ha criado en Córdoba, que tiene vinculaciones con el Valle de los Pedroches, porque en el fondo en realidad nació en Pozo Blanco. Pero vamos, se cría en Córdoba desde que es pequeño y se traslada a Madrid como inspector. Le ocurre la aventura de Madrid y después vuelve a Córdoba. Entonces la referencia a Homero es precisamente por lo del viaje de Ulises, es decir, la vuelta de Ulises a Ítaca. Entonces es como un juego literario, es decir, personaje. Bueno, también es verdad que el personaje Homero, Homero lo coloqué también porque necesitaba como una especie de, en homenaje a Hércules Poirot, el protagonista de Agatha Christie, necesitaba un nombre de pila que empezara por H, en una especie de homenaje a Hércules, ¿no? Y también como Hércules es un personaje también mítico de la mitología, pues utilicé a Homero, que es un escritor de, en fin, un escritor griego, escritor de la Ilíada y la Odisea, y el creador de Ulises. Y precisamente por eso, por varios motivos, es Homero el personaje que elegí, el nombre que elegí para el personaje. Félix Ángel, ¿cuánto tiempo le ha llevado escribir esta novela policíaca? Pues en mi cabeza bastante tiempo, es decir, llevaba fraguando la novela desde hace bastantes años. Lo que es el proceso de escritura ha sido relativamente corto, aproximadamente un año, porque lo que he escrito generalmente por la noche, y si es verdad que lo que he intentado hacer es sistemático, es decir, disciplinado, intentar escribir todos los días y no abandonar el proyecto de novela y que se quedara guardado en un cajón. Pero vamos, escribir lo que ha sido escribir aproximadamente un año. ¿Y es complicado escribir este tipo de libros? Quiero decir, este género como es la novela policiaca, porque claro, hay que mantener ahí cierta intriga prácticamente casi hasta el final, ¿no? Sí, la novela policíaca, por lo menos en mi caso, es de relojería, es decir, de planificarla muy bien. Hay que dejar pistas para el lector, trampas, pistas falsas, que el lector, claro, dirigir al lector intencionadamente para un camino u otro y que colocar sospechosos. Entonces, eso sí es verdad que lo que exige es mucha planificación. La novela, planifiqué la novela, la estructuré y tenía como una especie de plantilla de lo que tenía que hacer. Por supuesto, después vas improvisando, a lo mejor tal personaje no te gusta y lo cambia, lo modifica, ves que esto puede mejorar de otra manera, pero sí es verdad que debe seguir un guión, es decir, tienes que tener prácticamente planificado, como si fuera una especie de guión cinematográfico, es decir, cada día, igual que cuando ellos dicen, hay que rodar tal cosa este día, pues yo sabía lo que tenía que escribir ese día. ¿Y cree que esta novela puede ser llevada al cine, por ejemplo? Bueno, pues no, no lo sé. Al cine se puede llevar cualquier cosa. Yo, las personas que me han leído la novela, me han dicho el piropo mejor que me podían decir, que es que le ha resultado muy entretenida. Entonces, bueno, argumento quizás tenga para eso. Sobre todo también el espacio geográfico, que es la Córdoba en la que se ubica, que es una Córdoba pues de la parte más antigua, la Córdoba de la calle San Lorenzo, el Realejo, la Corredera, es decir, la Córdoba tradicional. Entonces, eso sí que es muy cinematográfico, es decir, que sí, es muy fácil de rodar, bueno, muy fácil, es muy posible rodarla. Bueno, el libro ya lo presentó en Córdoba, en la Feria del Libro, sí. Félix Ángel, y hoy lo va a presentar en Pozo Blanco, sí. En la biblioteca. Supongo que el presentarlo en su localidad natal para usted debe ser una gran satisfacción, ¿no? Sí, por supuesto, y un orgullo también, y al hacerlo en la propia biblioteca municipal, que es un espacio que al que estoy muy vinculado desde la infancia. Recuerdo cuando se inundó, porque la biblioteca de Pozo Blanco, por el sitio donde está, se inundó, y me acuerdo que estuve un año sin poder sacar libros. Estoy muy vinculado a ese espacio y para mí, la verdad que sí, que es un auténtico orgullo poder hacerlo en mi pueblo y, por supuesto, también en la biblioteca. Bueno, lo decíamos, o lo venimos diciendo, mejor dicho, que el acto va a ser a las 8:30. Félix Ángel, en la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco se va a presentar pues esta nueva novela, Un revólver en la maleta. Félix Ángel, ¿Homero Pérez va a ser el comienzo de una nueva saga policíaca? ¿O el protagonista de una nueva saga?
Pues el final de la novela así lo presenta, es decir, yo he dejado una novela abierta en la que el inspector pueda llegar a tener vida. Lo que ocurre es que la vida del inspector depende de circunstancias ajenas al propio Homero y a mí mismo, en el sentido de que depende de la editorial, depende del favor del público, de si está interesado. Y teniendo en cuenta un poco la crisis económica que tenemos, la situación horrorosa, pues no lo sé, pero bueno, yo... Sí, sí me gustaría seguir escribiendo porque me ha parecido una experiencia no solamente interesante, sino que me ha llenado como persona, en el sentido de que me he sentido muy a gusto escribiéndola. Y sí me gustaría que Homero pudiera, pues, seguir caminando por las calles de Córdoba descubriendo asesinos. ¿Ya está pensando en el siguiente libro, bueno, la siguiente novela? Sí, estoy escribiendo ahora otra segunda novela, pero he dejado a Homero aparcado, precisamente por ver cómo funcionaba Homero. Y sigo en la línea negropolicíaca, pero ahora la estoy inventando la actualidad. Pero porque sí me apetece seguir escribiendo. Es una cosa que la verdad es que me ha gustado mucho escribir la primera novela y mientras tenga interés y tenga gusto, pues voy a seguir haciéndolo. Pues Félix Ángel Moreno, autor de esta novela, Un revólver en la maleta, que hoy se va a presentar en Pozo Blanco, la Biblioteca Municipal. No sé si quiere decir algo, Félix Ángel. No, solamente agradecer que me hayáis hecho la entrevista y dais eco a mis palabras para la presentación y nada más. Y a quien venga al acto, pues... Simplemente por eso se encontrará una presentación de una novela policiaca que es simplemente eso, una novela que pretende, pues, entretener al lector, en la que se va a encontrar, pues, eso, un argumento, no sé si decir apasionante, pero al menos que cautiva al lector desde la primera página y que, bueno, y que tiene un final de esto típico de la novela policiaca de abierto, en el que hay varias posibilidades de... y una serie de asesinatos. Félix Ángel, ¿se está vendiendo bien la novela? Pues... Bueno, ahora la está dando a conocer, claro está. Exacto, no lo sé exactamente, pero bueno, de vez en cuando alguien me dice que la ha comprado, por lo menos. Que ya buena señal, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Félix Ángel Moreno, le deseo muchísima suerte con su nueva novela, gracias. Un revólver en la maleta. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo, vale. Adiós. Adiós.